Hola a todos, bienvenidos a mi canal Tata Crochet. Les deseo un próspero año 2023 a todos. En el proyecto del día de hoy les voy a explicar cómo elaborar un forro para el bolso que hicimos en el video anterior. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: tijeras, hilo y aguja del mismo color de la tela, un pedacito como una cuarta de tela o menos, un lápiz, cinta métrica, un pedazo de cartulina, lápiz para marcar tela o tienen tiza, también la pueden utilizar, y el bolso para tomar las medidas. Empecemos con el proyecto del día de hoy. Lo primero que tenemos que hacer es tomar la medida con una cinta métrica de cuánto mide nuestro bolso de alto por ancho. Entonces, nuestro bolso mide 26 centímetros de ancho por 17. 26 por 17. Estamos hablando en centímetros. Ustedes lo que pueden hacer es que esa medida ustedes la plasman en una cartulina. 26 por 17 y cortan la cartulina. ¿Para qué? Para que ustedes tengan un molde y puedan seguirse con ese molde. Lo pegan en la tela con alfileres y así puedan cortar la tela perfectamente, sin equivocarse. Esos 26 centímetros por 17 centímetros nosotros le vamos a agregar 2 centímetros de más al costado y 2 centímetros de más a la altura. ¿Por qué? Para que nosotros podamos pasar la costura. Esos son 2 centímetros de costura que se le deja a toda tela. Bueno, vamos a plasmar. Ya yo corté mi cartulina, le agregué 2 centímetros de más para que ustedes puedan pasar la costura. O sea que en vez de ser 26 se hace por 28 y en vez de ser 17 se hace por 19 centímetros. La plasmamos en la tela. Con alfileres. Para que puedan cortarla. Sería acá. Ok. Igual así acá. Le va a este extremo. Listo. Entonces ahora cortamos la tela. Acuerden, siempre echar 2 centímetros de más al costado derecho, 2 centímetros de más al costado izquierdo, 2 centímetros de más hacia arriba y 2 centímetros de más hacia abajo. Porque por ahí es donde nosotros vamos a pasar nuestra costura. Lo pueden hacer con aguja, hilo, o si tienen máquina de coser, entonces lo cosen a máquina de coser. Yo en mi caso lo voy a coser a máquina de coser, pero ustedes lo pueden coser de una manera muy delicadita con hilo y aguja. Que el hilo siempre sea del mismo color de la aguja. Cortamos por donde hicimos nuestro molde de la medida del bolso, alto por ancho. En este bolso que no tiene profundidad. Si tuviera profundidad, entonces el molde se hace de una manera diferente. En un posterior video hacemos un bolso así. Este que yo les estoy elaborando es sencillo, solamente es un forro con broche. Después hacemos un forro en otro video, pero que tenga cremallera o zipper. Bueno, ya yo corté
les marqué para que vieran por dónde nosotros vamos a pasar la costura, que son los 2 centímetros que se dejaron para pasar, ya sea la máquina de coser o aguja y hilo, la vamos a pasar por acá. No se cierra en la parte de arriba porque por ahí es donde vamos a hacer el dobladillo y en esta parte vamos a pegar el broche. Entonces acá no se cierra, se va a cerrar al costado derecho, al costado izquierdo y en la parte de abajo. Entonces nos vamos a coser, quitamos el molde, le vamos a pegar los alfileres a la tela para que no se nos corra. La tela se coloca doble, siempre debe ser doble, son 2 tapas, se coloca doble. Y se coloca así, derecho con derecho, o sea que lo brillantico se quede mirando, revés con revés. ¿Eh? Lo oscuro, lo opaco, lo más grueso se queda en la parte de atrás. Siempre el lado derecho con lado derecho, se debe acomodar así. Vamos a coser pues. Bueno, ya yo cosí el bolso a máquina, le pueden pasar la plancha para que quede bien planchadito y acá en la basta de la parte de arriba también le pasé la plancha. Lo volteamos porque tenemos que meterlo así en la cartera. Todo esto sobrante se lo podemos cortar para que no nos quede el bolso tan con tanto sobrante. Lo podemos cortar hasta 1 centímetro. Después de haberlo cosido, le dejamos una pestaña como de 1 centímetro o 0.5 centímetro. Y ya entonces procedemos a pegarlo en la cartera. Le estamos cortando todo el sobrante luego ya de haberlo planchado. Vamos entonces a proceder a quitarle todo el sobrante para pegarlo entonces en la cartera. Bueno, vamos a proceder a pegar el broche. Nos cercioramos de que lo peguemos en todo el centro. Cortamos un pedacito de tela como para darle un poquito más de fuerza. La colocamos aquí donde vamos a pegar el broche. Aquí damos las primeras puntaditas, esto va a quedar en la parte de adentro, así que él no se va a ver. Le doy unas 5 puntaditas. Todo el centro. Luego seguimos con el segundo orificio. Bueno, ya pegué el broche de este lado. Vamos a colocar ahora el broche del otro lado. Pueden cortar un pedacito de tela como para darle más fuercita o pellón, si tienen pellón,
o cualquier pedacito de tela y se lo meten en la parte de atrás para que el broche, cuando lo cosan, esté más fuertecita la puntada. Pueden marcar unos puntitos con un lapicero, con un lápiz, para que sepan dónde van a pegar el otro broche. Le puse un puntico ahí. Ahí vamos a hacer la puntada. Oh, se me salió. Vamos a volverle a hacer. En el centro. También se puede enviar por esta hilera para que sepan que es el centro. Se me enredó. Ya. Ok. Así le dan como dos o tres puntaditas a cada extremo del broche. Vamos al otro lado. Bueno, ya pegamos el broche de ambos lados en todo el centro. Nos podemos guiar por toda esta hilera. Ahora vamos a coser por todo el borde de una manera muy delicada que no se nos vea la puntada, el forro. Vamos a empezar. Vamos cosiendo y quitando los alfileres. Empezamos por acá. Muy delicada la puntadita. Damos toda la vuelta por todo el borde. Bueno, ya llegamos aquí. Debemos siempre tener en cuenta que la costura lateral nos quede también lateral con la argolla. ¿Para qué? Para que no nos quede torcido el bolso. Entonces aquí ya terminamos la parte de adelante y seguimos cosiendo la otra parte. Ya llegué acá. Hacemos con cuidado. Y
y seguimos cosiendo entonces toda esta parte de acá. Metemos acá estos flequitos para que no se nos vean, acomodamos muy bien. Estamos con mucho cuidado acá en la puntada. Y seguimos cosiendo esta parte de acá. Quitamos el alfiler. A medida que vamos cosiendo, vamos quitando los alfileres que nos van ayudando. Seguimos la parte de acá. Ya llegamos aquí al final. Que es el otro extremo. Le damos aquí con cuidadito. Y listo. Terminamos aquí. Listo. Terminamos. Así queda nuestro forro con broche. Listo. Cerramos. Y ya nos quedó nuestro forrito. Bueno, hasta aquí llegó mi tutorial en el día de hoy. Espero que haya sido del agrado de ustedes. Les voy a dejar en la cajita de descripción la página web donde yo consigo todo el herraje y accesorios de cuero para la elaboración de estos bolsos. www.elarmariodeguagua.com. Solamente es para el territorio nacional colombiano. Y ahora sí, no olvides suscribirte a mi canal y comparte y dame un like. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye, que Dios me los bendiga grandemente.